SQCS Noticias. La información, el análisis y la opinión del acontecer de Quintana Roo. Quintana Roo a la vanguardia es el primer estado en el país en adecuar las estrategias de prevención del crimen a través del diseño ambiental. Y el modelo de prevención Quintana Roo, Carlos Joaquín, recibió esta mañana el Premio Internacional Alas de Líder. Ya por comenzar septiembre, la Oficialía Mayor presentó el calendario de actividades alusivas a las Fiestas Patrias 2019. Inaugura en Chetumal la Feria de Empleo de Verano. Se ofertaron poco más de 643 vacantes. Adicionalmente se ofrecieron 13 para adultos mayores y personas con discapacidad. Pues que siempre sí, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le devuelve regiduría a Manuel Valencia Cardín. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches. Hoy es miércoles, mitad de semana, 28 de agosto de 2019. Les saludo desde las instalaciones centrales del Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, aquí en Chetumal, la capital de Quintana Roo. Yo soy Leni Prado, tengo el privilegio enorme de llevarle en este recorrido informativo de lo más importante generado hoy en Quintana Roo. Y sin más, vamos a iniciar con la información, con muy buenas noticias. Mire lo que ocurrió en el estado con un quintanarroense. Andy Guerrero Sánchez ganó históricamente para México medalla de bronce en los Juegos Parapanamericanos en Perú. Andy Guerrero Sánchez, ahí vemos las imágenes, nadó en 1:18.34 los 100 metros dorso. La odisea para Panamericana de Andy Guerrero finaliza el jueves 29 de agosto en las pruebas de 400 y 50 metros libres. Antonio López Pinzón, presidente de la Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo, mencionó que la medalla de Andy es un orgullo para Quintana Roo. Es una presea que demuestra que no hay límites para los atletas quintanarroenses. Aquí en el estado, la práctica del deporte ayuda a disminuir el desorden y la violencia, ya que inhibe las conductas delictivas. Muchísimas felicidades a Andy Guerrero y, por supuesto, a Quintana Roo por esta medalla. Y vámonos ahora con información que ocurrió en el norte de Quintana Roo, particularmente en Cancún. Quintana Roo se encuentra a la vanguardia en materia de prevención del delito en México. Es el primer estado en integrar a sus prácticas públicas el modelo de prevención del crimen a través del medio ambiente, reconoce la Asociación Internacional de Prevención del Delito. Mercedes Escudero Carmona, presidenta de la International Septet Association, capítulo México, que es la prevención del crimen a través del diseño ambiental, señaló que Quintana Roo es el primer estado en el país en adecuar las estrategias a sus políticas públicas que están orientadas a recuperar los espacios públicos. Si bien señaló que el crecimiento en las ciudades ha sido poco planeada, a través de este modelo se busca recuperar los espacios que en muchas ocasiones no son adecuados para los ciudadanos. Señaló que esta metodología no se aplica solo para los espacios públicos, sino a todo lo urbano que refleja el crecimiento de la ciudad. Con eso es con lo que tenemos que trabajar y bueno, en este caso el gobernador, el modelo Quintana Roo de prevención está basado en eso, que se está trabajando. A lo mejor no se están viendo de manera inmediata los resultados. La prevención tiene el impacto más fuerte es a mediano y largo plazo. Yo estoy segura que muchos de los resultados que hoy se están implementando con este plan de Quintana Roo en prevención no los verá la administración del licenciado Carlos Joaquín, lo verán las siguientes. Destacó que en México este método forma parte de las políticas públicas de programas de prevención del delito. Añadió que la ciudadanía es corresponsable de la seguridad y mientras eso no se entienda, no se puede avanzar. Explicó que dentro de la metodología que se aplica, se hace con base a lo que pide la ciudadanía, lo que está aplicando el Estado en sus municipios. Dentro de nuestra metodología, las acciones y los programas se hace con base en lo que nos piden las personas y eso está haciendo este gobierno de Quintana Roo. Entonces, por eso nos acercamos con el gobernador, estamos trabajando también de manera conjunta y nos dio la bienvenida al evento y todo, porque para él todos los programas y acciones en materia de participación ciudadana y prevención del delito es con las necesidades de la ciudadanía. Y al inaugurar en Cancún la primera Expo Prevención y Seguridad en México 2019, el gobernador Carlos Joaquín recibió el galardón Alas de Líder. Lo otorga la Asociación Internacional de Prevención del Delito por la aplicación del modelo de prevención en Quintana Roo.
Alcanzar la paz y tranquilidad es un tema fundamental para la sociedad y la inseguridad es un fenómeno que aqueja a los ciudadanos, señaló el gobernador del estado, Carlos Joaquín, al inaugurar la primera Expo Prevención y Seguridad en México 2019. En el marco del evento, en donde el mandatario fue galardonado con el distintivo Alas de Líder por la aplicación del modelo de prevención Quintana Roo con un nuevo enfoque para prevenir el desorden, la violencia y la delincuencia, el jefe del Ejecutivo señaló que dentro de las políticas públicas que aplica el gobierno, hay programas de prevención que permiten un desarrollo comunitario y social en beneficio de los quintanarroenses. Que nuestro programa de prevención, el que presentamos hace poco más de un año, tenga este impacto nacional e internacional, que tenga y que cuente con todas las características que son importantes para la sociedad, hay que llevarlo a cabo, hay que llevar esta estrategia a cabo, no es solamente tenerlo en papel, sino por supuesto llevarlo a consideración de nuestra gente. En este espacio, en donde representantes de 20 países intercambiarán durante 3 días ideas y estrategias para mejorar la seguridad y sus entornos, el jefe del Ejecutivo señaló que en los últimos años los delitos y la violencia se han ido incrementando, generando dinámicas complejas. Añadió que la visión del Estado en el combate a la inseguridad lo ha enfocado desde un enfoque dual que ha consistido en trabajar tanto en los efectos como en las causas del delito, a través de estrategias de reacción con la policía, inteligencia, tecnología y control. Posterior al evento, el gobernador habló sobre la importancia de la participación de la sociedad para fortalecer la seguridad en Quintana Roo. Así lo dijo. Es seguramente un esquema de coordinación entre la sociedad, los órganos de la sociedad que funcionan también y que trabajan coordinadamente con nosotros y el gobierno, que al fin y al cabo es sin duda en donde debemos de tener el mayor nuestra mayor meta, que es alcanzar precisamente ese trabajo coordinado para tener mejores resultados. La participación de la sociedad es fundamental y el proyecto, el programa que ellos tienen, que aquí se va también a platicar y a debatir, es muy importante y muy interesante para. También hizo referencia a la llegada de más de 1,000 elementos del Ejército Mexicano, Marina y Policía Federal, integrados en la Guardia Nacional, que se sumarán para ofrecer la seguridad en Quintana Roo. Pues son más de 1,000 elementos, que según los datos que nosotros tenemos, ¿no? Pero están incluidos también todos los elementos del Ejército Mexicano y de la Marina. Entonces, eso seguramente tendrán que irse incorporando de manera paulatina a la Guardia Nacional. Alcanzaremos seguramente ese número entre Ejército, Marina, Policía Federal, ya integrados todos como Guardia Nacional. Habló también de la reunión que sostuvo con el secretario de Hacienda, a quien presentó los esquemas de finanzas del Estado, en la búsqueda de un presupuesto más amplio que permita generar más y mejores oportunidades para la gente. Es importante el tema de financiero. No había tenido la oportunidad de ver al nuevo secretario de Hacienda, presentarle todos los esquemas de las finanzas del Estado. Lo he hecho así con el anterior secretario y lo hice con la anterior administración también. Presentarle cuál era el punto de partida, el punto inicial, qué es lo que hemos venido haciendo en la búsqueda de la recuperación financiera del Estado, los enormes problemas que en ese sentido hemos tenido en materia de liquidez, de inversión, de un presupuesto que sea más amplio y que permita alcanzar metas. Seguimos con los hechos informativos que destacaron este día en Quintana Roo, y es que mira, poco de iniciar el mes de septiembre, la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado presentó el calendario de actividades alusivas a las fiestas patrias 2019. Fue aquí en Chetumal. Nutrida agenda de actividades presentó el oficial mayor de gobierno, Manuel Alamilla Ceballos, para los festejos alusivos a las fiestas patrias en el mes de septiembre. Quiero comentarles que tendremos el izamiento de bandera oficial el día domingo 1 de septiembre, y de ahí en adelante empezaremos con una serie de ofrendas florales de secretarías y dependencias y organismos federales y demás. Un total de 7 ofrendas florales, 5 ceremonias cívicas oficiales, entre ellas el grito de independencia, un desfile cívico-militar, 11 eventos culturales, un evento deportivo y por primera vez este año un
evento llamado Mega Sábado en Chetumal, que ya se terminará en su momento y se les va a comentar. Las actividades inician el día 1 con el izamiento de la bandera nacional en la explanada de la bandera, así como el depósito de ofrenda floral en el monumento a la patria y encendido de luces del mes patrio, al igual que la coronación de la Mujer Independencia 2019 y el primer evento cultural Noches Mexicanas. Guadalupe Buenfil Magaña, directora de Servicios Generales, destacó que el Megasábado Chetumal será una feria popular que incluirá absolutamente todo el parque de la explanada de la bandera con la participación de las dependencias y la iniciativa privada. Se trata de una feria, una verbena gigante, digámoslo así, porque va a abarcar, vamos a abarcar todo lo que es el área del donde estaba el SAR, a todo lo que es la dimensión de lo que es el parque de la explanada y todos sus alrededores. Va a haber uno en la explanada que va a ser el escenario principal. Vamos a tener también evento cultural en el kiosco y música ahora sí que en todo lo que es del parque. Vamos a tener a comerciantes establecidos, emprendedores, emprendedores locales también. Para conmemorar los 209 años de la independencia de México, el gobierno del estado organizará el desfile cívico del 16 de septiembre en Chetumal con la participación de 22 escuelas de nivel secundaria, 15 de nivel medio superior y 14 de nivel superior. En cuanto al Ejército Mexicano, Marina Armada de México, las policías federal, estatal y municipal participarán con sus respectivas escoltas y agrupamientos más representativos y desde luego también desfilará la Asociación de Charros. En total se estima la participación de 5.500 alumnos en este desfile. La seguridad pública estará garantizada, así como la asistencia médica con ambulancias y personal especializado en todos los eventos. En otros temas, el regidor en Benito Juárez, José Luis Acosta Toledo, denuncia ante la Auditoría Superior de Quintana Roo a la alcaldesa Mara Lezama por solapar el nepotismo de altos funcionarios municipales. Antes, el mismo concejal había denunciado ante la Contraloría Municipal al síndico municipal por favorecer la contratación de su propio padre como director de desarrollo urbano. Lo anterior por un indebido nombramiento del actual director de desarrollo urbano, quien es padre del actual síndico municipal. Lo anterior derivado de una declaración confesa del síndico municipal, en la cual él hace de conocimiento que la presidenta municipal sabía de la relación y el parentesco que había entre estas dos personas. Es ahí entonces cuando tengo yo conocimiento de que la presidenta municipal sabía de la relación del parentesco del síndico y del director de desarrollo urbano, que tomó la decisión de denunciar a la presidenta municipal por el nombramiento indebido. Y para el Instituto Quintanarroense de la Mujer, todos los casos de asesinato de mujeres deben considerarse como feminicidios, en tanto se esclarecen las causas. Todos los homicidios de mujeres deben de ser tipificados como feminicidio, mientras se demuestre lo contrario, señaló la directora del Instituto Quintanarroense de la Mujer, Silvia Damián. La funcionaria estatal indicó que hay un aumento en el número de quejas de violencia en contra de las mujeres debido a que ha crecido la cultura de la denuncia. La cultura de la denuncia ha ido en aumento, gracias a Dios, esa ha sido una de las finalidades y por eso ahora vemos más muertes que se hacen en la violencia porque ya la gente, las mujeres ya se atreven a denunciar. Anteriormente ni los familiares ni nadie se tenía a denunciar, entonces esto de alguna manera ha aumentado los temas de violencia. Silvia Damián señaló que es necesario trabajar con el hombre sobre el respeto hacia la mujer, asimismo con ellas para que no se permita ningún tipo de violencia emocional o verbal. 8:16, tiempo de una pausa, breve, regresamos. Tu boca produce una botella de saliva todos los días, pero depende de cuánto comas, pues podría ser desde medio litro hasta 1.5 litros, lo que equivale más o menos a 2 piscinas llenas de baba en el transcurso de tu vida. ¿A que no lo sabías? ¿Tú qué harías si tuvieras el poder? Si tuviera el poder, haría que le dieran las medicinas del cáncer a mi papá. Que no las negaran. Las necesito para su salud, para su cáncer. Se puede morir si no las toma. Si tuviera el poder, haría que me las dieran ya. Siempre has tenido el poder. Acércate a la CNDH y ejércelo. En 2018 gestionamos más de 4.000 atenciones médicas inmediatas. Desde 1990, CNDH, el poder de la gente.
Esta transformación en México ya arrancó y hemos empezado pronto y bien. Como nunca antes se combate la corrupción y se mejora la educación. También trabajamos en tu seguridad y vamos por los empleos que necesitas. En PT trabaja y cumple. Afíliate al Partido del Trabajo y juntos lucharemos por un México más justo. El PT está de tu lado. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. ¡Hola! ¡Únanse a esta nueva aventura! ¡Plaza Sésamo! ¡En SQCS Televisión! De lunes a viernes, 6:30 y 10:30 de la mañana. Y después desde las 4 de la tarde. Aprenderemos, jugaremos y te sorprenderemos con muchas, muchas, muchas sorpresas. ¡Ay! Los sábados a las 7 de la mañana. Y luego a las 3 de la tarde. Y domingos desde las 7 de la mañana. Aquí estamos, como todos los días, de 6 a 7 de la mañana, de lunes a viernes, el Gabinete de Seguridad, el Secretario de la Defensa, de Marina, la Secretaria de Gobernación, el Secretario de Seguridad Pública, el Comandante de la Guardia Nacional, para recibir el parte de lo que sucede en todo el país y tomar decisiones para garantizar la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Los compromisos se cumplen. Primer informe, Gobierno de México. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo, muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta la intensidad del deporte. Escalac de Pescadores. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Y para garantizar el patrimonio familiar, el gobernador Carlos Joaquín entrega títulos de propiedad en Cancún como parte del programa de regulación que ha beneficiado a 4.500 familias en todo el estado. La meta es llegar a 10.000 títulos en lo que resta de la actual administración. 300 familias en Cancún se vieron beneficiadas con la entrega de sus títulos de propiedad que hizo de manera personal el gobernador del estado, Carlos Joaquín, a personas que llevaban entre 15 y 20 años sin poder obtener la certeza jurídica de sus predios. Destacó que con esta entrega suman más de 4.500 familias beneficiadas en lo que va de su administración y que en algunos municipios no se les había otorgado títulos de propiedad, sobre todo en la zona maya. Expuso que la meta de su gobierno es beneficiar a por lo menos 10.000 familias. Es por ello que reconoce el esfuerzo que realizan las CERDIs en encargadas de llevar a cabo este proceso para garantizar el patrimonio, consolidar sus hogares y el porvenir de las familias. Bueno, ya estamos demostrándolo, estamos entregando títulos de propiedad que marca la seguridad de nuestras viviendas, la seguridad de nuestras familias. Tener un título de propiedad es garantizar el patrimonio de todos, consolidar nuestros hogares y nuestro porvenir. Hoy lo estamos garantizando para poco más de 1.000 familias de los diversos municipios del estado, que ya lo escucharon, 300, un poco más de eso, en Benito Juárez, 300 en Otompe Blanco, y vamos a entregar en Cozumel, y en Puerto Morelos, y en Cabildo Puerto, y en otros lugares más,
expuso que 300 familias más se verán beneficiadas este jueves en los municipios de Otompe Blanco, así como en Cozumel y Carrillo Puerto, y destacó que este programa de regularización es un gran compromiso de su gobierno porque representa un acto de justicia social, que es lo que la gente exige y demanda. Hoy se celebra a los adultos mayores y en Chetumal divertidas y entretenidas actividades ofrece la estancia de día Nuevo Amanecer perteneciente al sistema DIF Quintana Roo. La estancia de día Nuevo Amanecer del sistema DIF en Chetumal es el sitio predilecto de muchas personas de la tercera edad donde se reúnen para convivir y practicar múltiples actividades. Contrario a la creencia popular, los abuelitos no son inactivos o aburridos. Los más de 60 asistentes de este centro bailan, bromean, juegan y practican algún deporte y además periódicamente viajan para conocer los destinos turísticos de Quintana Roo con el apoyo del DIF. Algún adulto mayor en su casa, que lo traigan acá y aquí lo revivimos, aquí lo reactivamos y vuelve a ser joven por lo menos de espíritu y eso se refleja en el rostro de la persona. Entonces, yo tengo 75 años y viajo, bailo, disfruto todo lo que nos da el DIF para los abuelitos, para la tercera edad. Hay que disfrutar, hay que ser feliz, convivir con todos nuestros semejantes y con nuestros adultos mayores. Wilma Rivero, jefa del departamento de la estancia de Día Nuevo Amanecer, nos comenta qué actividades ofrece la institución. A los adultos mayores les beneficia aquí porque crece su vínculo social, crean amistades. Hay quienes vienen por indicaciones médicas, sobre todo en manualidades, que es como terapia ocupacional. El taller de manualidades trabaja con material reciclable, entonces a ellos les ayudan las articulaciones, en los movimientos, el tai chi y el qigong, es como una actividad física obviamente más lenta de acuerdo a los niveles o capacidades que ellos puedan realizar. Y en Isla Mujeres, con actividades deportivas, un desayuno suculento y el tradicional corte de pastel, adultos mayores celebraron su día. Con eventos deportivos celebran a los abuelitos que pertenecen al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, en su día. Así lo dio a conocer Miguelina Martínez, quien es la directora del Club del Adulto Mayor del DIF Municipal. Esta funcionaria señaló que después de practicar su deporte favorito, serían agasajados con un desayuno y el corte de un pastel para los más de 40 abuelitos activos que pertenecen a esta dependencia municipal. Esto fue lo que nos informó la señora Miguelina Martínez. Les vamos a cantar las mañanitas, les vamos a cortar su pastelito por ser su día, ¿no? Y pues todo el día, esta semana le vamos a tener, el lunes le vamos a festejar, vamos a hacer un convivio para ellos, una pequeña carrera que se les va a organizar y de allá nos vamos a Linapam y ahí les vamos a festejar con su pastel, con un desayuno y pues apapacharlos sobre todo, ¿no? Miguelina Martínez puntualizó que se tiene un padrón de 95 abuelitos que reciben apoyo, pero activos son 40 abuelitos. Estas personas de la tercera edad fueron seleccionadas para la grabación de un video a nivel nacional, ya que fueron escogidos para ser representantes del Club del Adulto Mayor de todo México. También en José María Morelos, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia celebró el Día del Adulto Mayor en el domo de la Unidad Deportiva. El evento fue presidido por la alcaldesa Sofía Alcocer, quien formuló una felicitación a todos los abuelitos de ese municipio. De acuerdo a datos del INEGI, en José María Morelos, la población mayor de 60 años representa casi el 10% de los habitantes, cifra que año con año va en aumento. Los abuelitos bailaron y cortaron el tradicional pastel en un ambiente de algarabía y diversión. Y a propósito del Día del Adulto Mayor, en solidaridad, su principal queja es la falta de atención de sus propios familiares. La principal necesidad de los adultos mayores es la atención por parte de sus familiares, por lo que buscan espacios acordes a su edad, y en solidaridad hay pocos centros de atención, señaló la presidenta de la Asociación Civil Colonos Unidos de Quintana Roo, Ángela Sánchez. En el marco del Día del Abuelito, la activista señaló que en solidaridad hace falta una estancia del adulto mayor o un asilo, ya que no hay en la localidad y es necesario para poder ayudar a este sector de la población. Mayormente la queja de los abuelitos es la desatención en la familia, ¿sí? La mayoría se queja de que pues están solos en casa, de que no les hacen caso en casa, la familia. Entonces ellos buscan un refugio en donde asistir, en donde se les dé un poquito de atención. Ángela Sánchez indicó que la soledad es un común denominador entre las personas de la tercera edad, debido a que los hijos abandonan el hogar para formar el propio y los adultos se van quedando solos, es por eso que buscan espacios de esparcimiento para tener compañía.
Pero no todo es festejo y algarabía. Algunos adultos mayores no celebran este día. Por ejemplo, en Cantunilquín, Lázaro Cárdenas, don Adriano Mac-Uc, de Cantunilquín, nos habla de lo que representa llegar a la etapa de adulto mayor. Según don Adriano, cuando uno rebasa los 60 años, hay más desventajas que ventajas, porque se enfrentan a la falta de atención de la familia y amigos, pero sobre todo a las complicaciones de salud que vienen con los años. Ni la dispensa, no creas, nomás en su época, uno joven, come uno bien. Cuando estás viejo, aunque no estás enfermo, no comes, como yo, nomás 4 tortitas y ya está. 8:27, es momento de hacer una pausa, volvemos. Quizás has notado que las uñas de los pies crecen más lentamente que las de las manos, 4 veces más lentas para ser más precisos. Además, se pierden tantas partículas de piel en un día que la mayor parte del polvo en tu casa en realidad viene de ti. ¿A que no lo sabías? Fortalecemos la cultura de bienestar animal. Si tienes conocimiento de que un animal está sufriendo algún tipo de crueldad, denuncia a los números 983-129-2758, 983-285-3439 o ante la instancia municipal o estatal correspondiente. La grandeza de una nación y su progreso moral puede ser juzgado por la forma en que sus animales son tratados. Gandhi. Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas, Procuraduría de Protección al Ambiente. Para disminuir los rezagos en materia de salud que afectaban a Quintana Roo, se invirtieron 300 millones de pesos en infraestructura y equipamiento. Con esta inversión, mejoramos la calidad de los servicios médicos en comunidades urbanas y rurales en todo el estado, y también las condiciones en las que laboran trabajadores de la salud. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Cancún nos puedes ver en el canal 4.1 de televisión digital y en el servicio de cable Easy en el canal 4. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social, la radio y televisión de los quintanarroenses. Conozca la vida del campo de Quintana Roo, con nuevas tecnologías, agricultura, ganadería, pesca y forestal, en Visión Agropecuaria. Mi nombre es Juan Rodríguez, les espero los miércoles 6 de la tarde. Somos la televisión de Quintana Roo. Nos vemos en el 4.1. Donde hay un balón, donde hay una pista, donde hay un deportista que le encanta el deporte, ahí estará la pasión de Zona Deportiva. Con información general, con información que a usted le puede encantar, reportajes a color y entrevistas de su deportista favorito. Esto es Zona Deportiva los lunes a las 4 de la tarde. Tiene una cita con nosotros que nos gusta. La intensidad del deporte. Bacalar, de corsarios y piratas. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Regresamos con más información. Mire, con la participación de 30 empresas, fue inaugurada en Chetumal la Feria de Empleo de Verano. Unas 30 empresas ofertaron 643 vacantes y 13 espacios para adultos mayores y personas con discapacidad. Con el objetivo de fomentar el encuentro directo entre las empresas y buscadores de empleo, así como de diversas instituciones relacionadas con temas de índole laboral que permitan contribuir en el fortalecimiento y desarrollo de procesos y estrategias de las empresas en la vinculación con su futuro personal y asimismo facilitar a los buscadores de empleo su integración a la vida productiva, permitiéndoles acceder a un importante número de opciones que les permita ahorros en tiempo y transportes, este miércoles se inauguró en Chetumal la Feria de Empleo de Verano.
Catalina Portillo Navarro, secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado, formalmente inauguró esta feria en donde se ofertaron poco más de 643 vacantes con la participación de 30 empresas. Adicional a lo anterior, también se ofertarán en el esquema abriendo espacios 13 vacantes para adultos mayores y personas con discapacidad. En todo el Estado se han realizado este año 6 ferias, donde se han atendido a 4.686 personas. Se han colocado a 1.641 en un empleo formal. Esta feria de empleo de verano en Chetumal cuenta con la participación de 24 empresas, con más de 643 vacantes, con el salario más alto que fluctúa en 20.000 pesos. En esta feria se brindaron los servicios de asesoría jurídico-laboral gratuita, así como talleres para buscadores de empleo. Hubo módulos de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Salud con trámites de tarjetas de salud, entre otros. Y el Instituto Quintanarroense de la Mujer impartió el taller Mujer Emprendedora y Empoderada en Solidaridad. Fue con la participación de 27 asistentes que participan en la Feria Manos Emprendedoras y el programa Crédito a la Palabra. El instituto capacita a las mujeres para potencializar sus productos e iniciar un negocio, sobre todo para que tengan capacidad de liderazgo y conocimientos en metodología e innovación. En el taller se abordaron temas como mente ganadora, bases de la administración de negocios, cultura feminista y progreso económico, estrategias de mercadotecnia, cultura mexicana y otros más. Y rumbo al tercer informe de gobierno de Carlos Joaquín, hoy hablamos en este espacio de seguridad e infraestructura durante el primer año de trabajo. En el gobierno de Carlos Joaquín se valora la experiencia adquirida a través de la permanencia y constante capacitación en la carrera policial. Y se hace patente el compromiso de que la seguridad de los quintanarroenses es una de las prioridades fundamentales del actual gobierno. Desde el primer día, se han invertido fondos estatales y federales en acciones donde se ha detectado rezago, priorizando la mejora de la calidad del personal y su calidad de vida. Como un hecho sin precedentes en la historia de la policía estatal, la corporación recibió un incremento en los salarios de todos los policías operativos. Ello ha permitido mejorar el nivel de vida de sus familias. En equipamiento, se recibió un parque vehicular alejado y obsoleto, y con tan solo 25 patrullas funcionales. Por ello, de inmediato se realizaron gestiones para dotar al cuerpo policial de mejor equipamiento, con 338 unidades operativas para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Los policías son uno de los activos más importantes para la paz y tranquilidad de los quintanarroenses. Y por ello, es primordial dignificar su trabajo. Se dotó a los 1.200 elementos en 2016 de chalecos y cascos balísticos, con una inversión que superó los 40 millones de pesos. Quintana Roo es uno de los primeros estados en todo el país donde se implementó el número telefónico único armonizado a nivel nacional para la atención de llamadas de emergencia 911, que sustituyó al 066. Que trajo como consecuencia la incorporación de nuevas tecnologías de seguridad digital en la entidad y escalará la vanguardia en la materia. En infraestructura urbana, el gobierno de Carlos Joaquín trabaja para dotar de más y mejores espacios a los habitantes de los 11 municipios de la entidad. A inicios del 2017 se pavimentaron 401.462 metros cuadrados en beneficio de más de 400.000 habitantes de las ciudades de Cancún, Tulum, Playa del Carmen, Cozumel, Bacalar, Chetumal y Calderitas. Contar con espacios dignos es un factor importante para elevar la calidad de la educación. En infraestructura educativa se ha trabajado para mejorar las condiciones de 156 planteles con una inversión que supera los 172 millones de pesos. Parte del trabajo que se ha realizado durante durante el primer año de actividad de rumbo al tercer informe de gobierno. Vamos a otros temas. Miren, Catonilquín, Lázaro Cárdenas, la Casa del Niño Indígena, Benito Juárez, es un espacio que brinda alimentación y hospedaje a la población infantil para facilitar su ingreso a la educación básica. La coordinadora del albergue, Imelda Cawich, precisó que esa casa propicia además la participación, solidaridad y vinculación comunitaria. Estamos atendiendo un total de 47 beneficiarios en esta casa, de las cuales
Los dormitorios están divididos en ambas partes, dormitorio de niños y dormitorio de mujeres. Entonces, aquí también tenemos las actividades extraescolares que vienen siendo talleres de lengua maya, actividades físicas y de derechos humanos. Esos talleres ayudan a los chicos para desestresarse más que nada en cuestiones escolares también. Y como parte de la estrategia en la aplicación del mando único en Bacalar, en breve se instalarán casetas en los accesos al Pueblo Mágico, eso a fin de reforzar la vigilancia y garantizar mayor seguridad a la población. Con la firma del convenio Mando Único en los municipios de Bacalar y Otón Pompeyo Blanco, se avanza particularmente en el caso de la capital, Chetumal, que se suma a la articulación de esfuerzos que por desfortuna han existido una serie de situaciones como el incremento de actividades delictivas que se tienen que atender en forma inmediata. Así lo dijo en entrevista posterior a la firma de este convenio en Bacalar, Jesús Alberto Capela Ibarra. Y la organización que se había dado anteriormente en términos de la distribución de los 4 sectores policiales pues no había estado dando resultados en virtud de que pareciera que trabajaban de forma disasociada y eso no permitía un combate efectivo en contra de la criminalidad, cosa que estaremos ya a partir del día de hoy reorganizando. En el caso de Bacalar ha habido presencia en algunas de las comunidades de grupos delictivos, particularmente del tema del narcotráfico, que vamos a combatir con apoyo de Marina, Sedena y la Guardia Nacional con mucha determinación. De ahí la importancia de fortalecer a la Policía Municipal de Bacalar para que se sume la Policía Quintana Roo, misma que se estará realizando las próximas horas. En tanto, dijo que el grupo de policías de Bacalar que se sumarán a la academia con el objetivo de darle los instrumentos necesarios en los próximos meses y regresarlos con todos los esquemas de profesionalización. Se van a construir algunos casetas de entrada, puntos de revisión en las entradas del municipio con apoyo del gobierno municipal en las próximas semanas. Y bueno, pues se va a ver un cambio, espero yo, lo más rápido posible en este municipio para que pues no sea parte, obviamente, de la noticia lamentable que genera un impacto y que obviamente puede inhibir la presencia de turismo en esta zona. En ese sentido, el presidente municipal de Bacalar reconoce que únicamente trabajando de manera coordinada se lograrán reducir los índices delictivos. El presidente municipal de Bacalar, Alexander Cetina Aguiluz, con la firma del convenio del mando único, expresó que sin duda este acuerdo es un paso importante en materia de seguridad pública en el municipio bacalarense. En su mensaje, dijo que con esta cooperación institucional de colaboración administrativa en el tema de seguridad ha sido un gran paso que permite articular esfuerzos y poder trabajar de manera conjunta. Entre las corporaciones policíacas, sus directivos, desde luego, en todo los municipios y en todo el estado. Para nadie es de desconocimiento que el tema de seguridad es un tema de responsabilidad del Estado mexicano. Porque es el garante, prácticamente es el responsable de garantizar la salvaguarda de vida de todos los ciudadanos, de garantizar la integridad física de cada uno de ellos. Indicó que se trata de garantizar la salvaguarda del patrimonio de los ciudadanos, pero sobre todo de mantener el orden público, mantener la paz social, pues son temas que se tienen que abordar de manera conjunta los 3 niveles de gobierno, en este caso con el del Estado, que preside Carlos Joaquín, y del Ayuntamiento de Bacalar. Y al menos 7 casos por desaparición forzada son investigados en Quintana Roo, así lo señaló el fiscal general del Estado, Óscar Montes de Oca. Tenemos 7 identificados ahorita que podrían reunir los elementos de una desaparición forzada por parte de particulares. Evacúan y suspenden clases en el Colegio de Bachilleres de Puerto Morelos. Fue tras revender un transformador de la Comisión Federal de Electricidad. Fue para evitar también cualquier tipo de riesgo. Después de las 11 de la mañana del miércoles, los alumnos del Colegio de Bachilleres en Puerto Morelos tuvieron que ser evacuados cuando un transformador de la Comisión Federal de Electricidad explotó. Al poco rato arribaron elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil para verificar y acordonar el área. Debido a que el plantel se quedó sin luz eléctrica, la directora tomó la decisión de suspender las clases, mientras León Salas Licea, director de bomberos, afirmó que se dio aviso al C4 así como a la comisión. Solo hubo reportes de algunas crisis nerviosas entre los estudiantes, incluso uno fue
trasladado al dispensario médico para estabilizar su presión arterial junto con el guardia de seguridad de la institución. Exhorta a la Comisión de Derechos Humanos al Ayuntamiento de José María Morelos a rehabilitar la cárcel preventiva. No reúne las condiciones adecuadas que exige un reclusorio de ese tipo. Los separos preventivos de José María Morelos requieren trabajos de rehabilitación para generar condiciones dignas para quienes son recluidos por faltas administrativas, declaró el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Marco Antonio Toj Ewan. Nuestra labor es el diagnóstico, informar, observar, ¿no? En este caso lo hemos pronunciado y se lo dije también yo en el último informe, que la cárcel municipal de José María Morelos necesita ser habilitada. También debe entenderse una cosa muy importante: las cárceles municipales, hoy, por el sistema que se maneja, deben servir únicamente para infracciones administrativas. Manifestó, a pesar que se realizaran los trabajos recomendados como resultado del último diagnóstico, las cárceles municipales no deben ser utilizadas para albergar presos que enfrentan procesos penales. Si se dicta una prisión preventiva, el apoyo de la cárcel municipal únicamente debe ser temporal, momentáneo y para emergente y para cosas urgentes, no para una permanencia, repito, mayor de 3 días. Asimismo, Toj Ewan indicó que la instancia a su cargo no establece un plazo para llevar a cabo la rehabilitación o adecuación, pues únicamente realizan un diagnóstico que comparten a las administraciones municipales. Y habitantes de Cantunilquín andan con el Jesús en la boca por la gran cantidad de lotes baldíos en varios puntos de la localidad y que son utilizados también como parte de reuniones de alcohólicos y drogadictos. El problema se ha tornado serio porque tras consumir este tipo de sustancias, los inquilinos temporales de esos predios llenos de monte, hierro y basura salen a delinquir a las calles del Pacífico Pueblo, poniendo en jaque a la población. Por si fuera poco, los terrenos abandonados también son un foco de insalubridad y de reproducción de mosquitos transmisores de enfermedades endémicas, por lo que habitantes solicitan la intervención de las autoridades, como lo hace el señor César Escamilla. La autoridad debe de tomar cartas en el asunto y primeramente buscar a los dueños de esas casas, de esos lotes baldíos también, porque se prestan para que los delincuentes ahí se esconden y hacen sus fechorías. Desde ahí acechan también a las personas que pasan por el lugar y saben a qué hora no se encuentran para luego posteriormente entran a robar las casas. Entonces el llamado es para las autoridades. Y Manuel Valencia Cardín fue restituido como regidor del Ayuntamiento de Otompe Blanco por la misma sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que con antelación lo había dejado fuera del cabildo, argumentando ausencia absoluta y favoreciendo entonces la asunción del suplente Sergio Zapata Vález. Manuel Valencia Cardín fue restituido en su cargo como regidor del Ayuntamiento de Otompe Blanco después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinara que no hubo elementos para su separación del cargo. El 11 de julio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación destituyó a Manuel Valencia como integrante del Cabildo de Otompe Blanco por no reincorporarse a tiempo a cumplir con su encargo. Manuel Valencia tenía una licencia de 90 días, autorizado el 2 de marzo, y en teoría debió de reincorporarse el 31 de mayo a sus labores. Sin embargo, no sucedió así y únicamente se informó que regresaría al Cabildo el 3 de junio. El destituido regidor presentó una copia simple del documento que entregó al secretario general sobre el regreso a sus funciones. Sin embargo, el pleno de la sala regional determinó que no era suficiente, por lo que ordenó al municipio de Otompe Blanco reinstalar a Sergio Zapata Vález como regidor suplente, aunque esta vez y en definitiva, Manuel Valencia Cardín volvió a recuperar su cargo como regidor del Ayuntamiento de Otompe Blanco. Vamos a una pausa breve, regresamos con más información, la recta final. Quizás has notado que las uñas de los pies crecen más lentamente que las de las manos, 4 veces más lentas para ser más precisos. Además, se pierden tantas partículas de piel en un día que la mayor parte del polvo en tu casa en realidad viene de ti. ¿A que no lo sabías? Infantil es toda actividad física, mental, social o moralmente perjudicial o dañina que obstaculiza e impide a las niñas, niños y adolescentes el derecho a la educación. No lo toleres, no lo fomentes, no lo ignores. Denúncialo al 089. Este es un mensaje de la Comisión Interinstitucional del Estado de Quintana Roo para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en edad permitida.
Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo. La televisión de Quintana Roo está más cerca de ti. En Cancún nos puedes ver en el canal 4.1 de Televisión Digital y en el servicio de cable Easy en el canal 4. Sistema Quintanarroense de Comunicación Social. La radio y televisión de los quintanarroenses. El reflejo de nuestra sociedad en un solo lugar. Moda, eventos especialistas y mucho más. Mujeres, de lunes a viernes, 6:30 de la tarde. Y recuerden que somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Te invitamos a que pases una tarde muy divertida. Entrevistas, espectáculos, música, pero sobre todo, muy buen humor. Es hora de que estés al aire. Todos los lunes, miércoles y viernes en punto de las 3 de la tarde. Somos la televisión del estado de Quintana Roo. Y nos vemos en el 4.1. Chetumal, donde inicia México. Redescubre Quintana Roo. Somos la televisión de Quintana Roo y nos vemos en el 4.1. Gracias por continuar con nosotros, ya la recta final de ese espacio informativo en miércoles. Y mire, tristes y acongojados, los diputados de la 15ª legislatura abandonan sus oficinas para que los nuevos inquilinos del edificio de Punta Estrella comiencen a ocuparlas a partir de la próxima semana. La mayor parte de los 25 diputados de la 15ª legislatura abandonaron sus oficinas, pues espera que los nuevos legisladores empiecen a arribar al inicio de la siguiente semana. Eduardo Martínez Arcila, aún presidente de la Gran Comisión, rechazó que esta legislatura sea de las más caras del país. Me parece que son observaciones parciales que no logran describir de manera seria, objetiva y profesional el trabajo de esta legislatura. El Instituto Mexicano para la Competitividad señaló que la 15ª legislatura es una de las más onerosas y deficientes a nivel nacional, pues su presupuesto de 460 millones de pesos es mucho más alto que el de los estados de Yucatán, que ejerce un presupuesto de 147 millones, y el de Campeche, que tiene un presupuesto de 185 millones de pesos. El INCO precisa además que cada uno de los 25 diputados costaron a los quintanarroenses casi 19 millones de pesos. Pese a estos señalamientos, el Congreso del Estado aseguró que por primera vez se evitó el año de Hidalgo, pues afirmó que todos los valores y artículos de oficinas serán entregados a sus nuevos titulares a través de un informe detallado de cada objeto que podrá ser reutilizado por los nuevos diputados de la 16ª legislatura. Para terminar la noche vamos a ver la cotización del dólar. Para este miércoles 28 de agosto el precio del dólar en los principales bancos cierra en 19.40 la compra y se vende en 20.38. El dólar beliceño cierra el día en 10 pesos. El euro lo podemos encontrar en 22.34 en las casas de cambio. En el caso de los combustibles, de acuerdo con la Comisión Reguladora de Energía, en promedio la gasolina magna se vende en 19.94 pesos el litro, la gasolina premium se encuentra en 21.19 pesos. El precio del diésel lo podemos encontrar hasta en 21.48 pesos. Vámonos ahora desde la red. El gobernador Carlos Joaquín agradeció los acuerdos tomados en transporte de gas natural para beneficiar a Quintana Roo. En su cuenta de Twitter escribió: "Me complace mucho los acuerdos en materia de transporte de gas natural para el sureste que anunció el presidente López Obrador. Desde el inicio de la administración hemos venido buscando que gas natural llegue a Quintana Roo y logre mejores tarifas eléctricas y desarrollo". También desde la red, el gobernador Carlos Joaquín escribió en su cuenta de Twitter una felicitación por el Día del Adulto Mayor. "Su grandeza no está en la edad, sino en las enseñanzas y consejos que nos regalan cada día. Felicito con mucho cariño a los adultos mayores de Quintana Roo, fuente de sabiduría que forma parte de nuestra identidad".
Y desde la red también la presidenta del DIF Quintana Roo, la señora Gaby Rejón de Joaquín, felicitó a los abuelitos en su día. Dijo así: muchas felicidades a todos nuestros adultos mayores, les mando un abrazo y todo mi cariño. DIF Quintana Roo, valores que transforman, juntos avanzamos, familias más fuertes, prevenir es protegernos. Y desde la red, la Secretaría de Gobierno de Quintana Roo anunció en su cuenta oficial el inicio del programa de testamentos. Fue en Twitter, dijo así: inicia programa septiembre y octubre, meses del testamento. Y vámonos ahora con lo más viral de la red. Si usted se queja por tener un mal día, ¿no ha visto el caso de ese transportista que circulaba en la colonia Primero de Mayo del municipio de Zumpango, Estado de México? Sin deberla ni temerla, mire usted las imágenes, le fue como en feria. Cuando se encontraba en el semáforo esperando la luz verde, una mujer que manejaba una motocicleta se voló el alto, la mujer que ve usted en pantalla, para estrellarse contra la camioneta de transporte. Lo sorprendente, sí, lo sorprendente de este hecho y lo que lo hizo viral en las redes sociales es que irónicamente, pese a tener la culpa del percance, la mujer fuera de sus cabales se puso como energúmeno, ¿lo ve usted? Con la mano golpeando el parabrisas hasta que lo estrelló. Afortunadamente para el conductor la evidencia quedó grabada en las cámaras que portaba el transporte que conducía debido a la inseguridad que se vive en el Estado de México. Pero la actitud de la motociclista, lo que le dijo al operador, groserías y bueno, hacerle creer que él tenía la culpa, pues algunos de los que circulaban por ahí creyeron que había sido así, y ante la reacción de enojo de la mujer, algunos pobladores creyendo que ella era la afectada, se unieron para bajar al conductor a la fuerza, así como lo está viendo, y lo golpearon. Ya no metemos el audio de todo lo que pasó porque, bueno, lo que hemos visto es más que evidente de la paliza que le dieron ese chofer de transporte público sin deberla ni tenerla. Así, pues así el humor con el que se levantan algunas personas, y déjese usted el humor, la fuerza con la que le pega al parabrisas de este operador de transporte público allá en la Ciudad de México. Y con esto nos despedimos, les agradecemos que nos hayan acompañado. Recuerden los espacios informativos que tenemos: 6 de la mañana por radio aquí en el sur, Rocío Cano; a las 7, de 7 a 9, Ramiro Esperanza e Isbel González por radio y televisión. Y yo le espero aquí a las 8 de la noche, ya lo sabe, por televisión, en la emisión de SQCS Noticias Nocturna. Gracias, buen provecho, descanse. We'll be right back.